Muy bien, señoras y señores, esa es la manera de recibir al señor gobernador y presidente de la Honorable Junta Monetaria por toda esta familia bancentraliana en este acto de reconocimiento por tiempo en servicio en el Banco Central de la República Dominicana. Buenas tardes formalmente a todos los presentes y a los compañeros que nos siguen por vía remota en distintas localidades de este Banco Central especial, a la Oficina Regional de Santiago, al Club de Empleados, entre otras dependencias. Y muchas gracias por acompañarnos en este acto de reconocimiento a varios de nuestros compañeros, 338 para ser exactos, por sus años de servicio a nuestra institución como parte del programa de actividades conmemorativas de nuestro 77 aniversario institucional. Sinceramente, un orgullo y una felicidad para todos nosotros. Este acto lo preside, como de costumbre, el señor gobernador y presidente de la Honorable Junta Monetaria, don Héctor Valdés Albizu, a quien le acompañan al señor gobernador, le acompaña la señora vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres. De igual forma, contamos con la presencia del miembro de la Honorable Junta Monetaria, doctor Ricardo Rojas León, el señor gerente. El señor gerente Ervin Novas Bello. Sabemos todas las manifestaciones de cariño, si quieren, guarda un aplauso final. El señor Contralor José Manuel Taveras Lai, el señor Subgerente General Fran Montaño, los señores Subgerentes Joel Tejeda, Roberto Pelichone, Ramón González, Máximo Rodríguez, Brenda Villanueva, Joel González, Manuel Gómez Copelo y José Alcántara Almanzar. También nos acompaña el asesor económico de la Gobernación, doctor Julio Andújar Schecker, y naturalmente saludamos a los demás asesores, directores, consultores y demás funcionarios y al personal que integra toda esta maravillosa familia bancentraliana que hoy se reúne para agasajar a algunos de sus compañeros meritorios por tiempo en servicio de esta institución. Antes de entregar las bandejas, placas y pergaminos de reconocimiento, solicitamos la presencia del señor gobernador, nuestro gobernador, para que nos pronuncie unas palabras de felicitación y motivación por parte de él para todo el personal. Así que, señor gobernador, por favor. Señora vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres, señor Ricardo León, miembro de la Honorable Junta Monetaria, señor Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central, José Manuel Taveras Lai, Contralor, Fran Montaño, subgerente general, Norma Molina, secretaria de la Junta Monetaria, subgerentes, Joel Tejeda, Roberto Pelicione, Ramón González, Máximo Rodríguez, Brenda Villanueva, Joel González,
Manuel Gómez Copelo, José Alcántara Almanza y el asesor de la gobernación y del banco, Julio Andújar Checker. Demás asesores, directores, consultores, ustedes que conforman la gran familia bancentraliana. Como es del conocimiento de todos ustedes, el próximo 23 de octubre arribamos a nuestro 67º aniversario, una fecha muy especial para todos nosotros, y hemos querido celebrar en el día de hoy este acto de entrega de reconocimiento al personal que cumple 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 años de servicio a la institución, lo cual evidencia que la familia bancentraliana está conformada por colaboradores meritorios desde el más alto nivel jerárquico hasta los niveles de apoyo y soporte de nuestras funciones. Para quien les habla, este acto tiene un significado muy especial y de gran satisfacción. El participar en este acto me permite rendir un sincero homenaje a la virtud del compromiso personalizado en los bancentralianos que han cumplido diferentes periodos de sus vidas al servicio del Banco Central y, por lo tanto, a nuestra nación, a nuestro país. Todos ellos han sido bendecidos por un privilegio, porque si de algo no hay duda, es que pertenecer a la familia bancentraliana, es decir, si un orgullo es de por sí un orgullo y una honra correspondida de merecidos e innegables beneficios, entre lo que se destaca el agradecimiento mutuo. Es bien sabido que uno de los activos más grandes de esta institución, si no el que más, son las personas que lo integran. Y el modo en que se mide su dedicación es la productividad, condición primordial por la que se alcanza la eficiencia y la excelencia. Apreciados amigos bancentralianos, en el continuo esfuerzo por mantener el mejor nivel de satisfacción a nuestro personal, el Banco Central se ha esmerado en facilitar su crecimiento y formación, apoyar la educación de sus hijos, ofrecer las garantías de unas buenas atenciones médicas e incluso responder en justicia a los mejores estándares de igualdad de género, entre otros muchos incentivos. En definitiva, hacerles sentir integrados en una familia con un real y promisorio futuro de crecimiento, respeto y compromiso. De igual modo, integramos el ímpetu joven para afrontar los nuevos desafíos con la experiencia de una vida entregada a la institución. Armonizamos la valentía y el entusiasmo propio de la juventud con la temblanza y prudencia que nos otorgan las vivencias y el trabajo. Sincronizamos la visión del futuro y la adaptación con el compromiso compartido, la lealtad, la seguridad y la robustez de los principios y valores aprendidos, garantes de la confianza y la admiración que el Banco Central atesora hoy en la República Dominicana. La diversidad de nuestra fuerza laboral y el número con profesionales que han regresado con estudios superiores son datos actualizados a la fecha, alcanzan un total de 581 colaboradores, entre los cuales se destacan 573 con maestrías y posgrados, y en algunos casos hasta 2 maestrías y de 8
PhD, doctores en economía. Probablemente el Banco Central de la República Dominicana es el banco que mayor nivel profesional tiene en toda Centroamérica y probablemente en América Latina. Hemos realizado esfuerzos a través de posgrado, de grados, de capacitación con el personal que no es economista, pero que labora en el Banco Central, para que estos también puedan tener un mejor rendimiento y mayor compromiso con la entidad, conociendo los aspectos que son inherentes al Banco Central de la República Dominicana. La idea es que no quede nadie sin prepararse adecuadamente para tener fortaleza técnica para enfrentar la problemática económica en todos sus aspectos de nuestro país. Yo creo que ese ha sido uno de los logros más importantes de mi gestión, el integrar no solo a los profesionales que vienen con grado de maestría o dos maestrías, o aquellos que han hecho grados de PhD o doctores en economía, sino también los de abajo, los que comienzan y van subiendo y preparándose aquí en el país, y los que no, que tienen una labor en nuestra institución. Nosotros hacemos el esfuerzo de colaborar continuamente a través de cursos y grados de estudios para prepararlos también para que se sientan más comprometidos y más identificados con la institución y el papel que juega, el rol que juega la economía en nuestro país. Esto, mis amigos, garantiza la calidad y productividad de nuestra institución y revela un poderoso signo de renovación que nos hace permanentes, pujantes, actuales y capacitados para seguir encabezando la fuerza del progreso de la República Dominicana. Cada paso y cada resolución en el Banco Central es firme, en consonancia con la virtud que encumbró en su obra el insigne escritor español Baltasar Gracián, el arte de la prudencia. La idea es que cada decisión que se adopte en la Junta Monetaria, cada paso que damos, se han discutido desde el punto de vista técnico, a través del Comité del Mercado Abierto y tenga la participación de todos los niveles profesionales. Por eso, una gran parte, por no decir que todo, gran parte de la administración pública siempre busca en materias de capacitación o de información o de colaboración al Banco Central. Y eso nos debe hacer sentir orgullosos, que no solamente servimos a nuestra institución y a través de nuestra institución al país, sino que también cooperamos con todas estas entidades cuando tienen algún elemento técnico, económico, que acuden a buscar apoyo y participación o orientación del Banco Central a través del equipo técnico. Deseo expresar mi sincera y calurosa felicitación a todas las bancentralianas
y bancentralianos homenajeados hoy al cumplir desde 5 hasta los 50 años de servicio en la institución, haciéndoles llegar el agradecimiento del Banco Central por la negación, su vocación, su apego a la institución y por su propósito, que es la fuerza que nos empuja a alcanzar todas y cada una de nuestras metas. Muchas gracias y que disfruten sus reconocimientos. Muchas gracias al señor gobernador por su mensaje de motivación para todo el personal y especialmente para todos los galardonados y homenajeados en esta mañana. Pues como ya ha adelantado el señor gobernador en sus palabras, este año reconoceremos a los colaboradores desde 5 y hasta 50 años de labores en el Banco Central, de los cuales aquellos que han cumplido 20 años de labores subirán a este escenario para recibir su bandeja, pergamino o placa, según corresponda, y los demás, es decir, los de 15, 10 y 5 años, ya se les fue enviado el certificado a sus respectivos departamentos. Nuestro primer reconocimiento va para un colaborador que se ha entregado en cuerpo y alma a esta institución a lo largo de 50 años, señores. 26 de ellos como gobernador, 20 de manera ininterrumpida. Decía, 26 de esos 50 años como gobernador, 20 de manera ininterrumpida y con el compromiso por decreto de llegar hasta los 28. En principio. Ha sido gobernador de 4 presidentes diferentes como muestra de reconocimiento a su entrega y dedicación, pero sobre todo por sus excelentes resultados en el manejo de la economía dominicana. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, robusteciendo cada día más su reputación de hombre de Estado, comprometido por y para lo mejor de nuestro país. Les invito a que veamos un breve audiovisual que resume algunos de los momentos más importantes de su carrera profesional y, por qué no, de su vida personal. Adelante.
Muy bien, señores, señor gobernador, ahí está la muestra de manifestación de cariño de todo el personal del Banco Central por sus 50 años de carrera, consagración y entrega al país. Las imágenes y el respaldo de todo el personal hablan por sí solas. Para entregar el reconocimiento de sus 50 años de servicio, ¿quién mejor que la señora vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres, a quien le invitamos a subir al escenario para hacer entrega de la misma? No me traicione, porque me dieron muchos reglazos para saber leer y escribir, o sea, para leer con las comas y los puntos y eso, pero ustedes saben que hoy es un día muy especial. Banco Central reconoce a Héctor Manuel Valdés Albizus por sus 50 años de servicio en esta institución, siendo un verdadero ejemplo de laboriosidad, capacidad, entrega y supervisión para las futuras generaciones. Por su conocimiento, su irresponsable esfuerzo de propiciar las políticas necesarias para contribuir a la estabilidad macroeconómica, el crecimiento continuo y el progreso para beneficio de todos los dominicanos. Esto es único. Señor, un gobernador con 50 años en el banco. Decíamos que usted se ganó, señor gobernador, el respeto y la admiración de la comunidad financiera nacional e internacional por su eficiente gestión durante medio ciclo, incidiendo de manera preponderante en las decisiones para seguir recibiendo certidumbre y esperanza de una vida mejor. La familia bancentraliana, todos los presentes y los que no están viendo, se siente muy orgullosa por su honorabilidad, integridad y sacrificio de más allá de lo esperado en haber hecho las mejores transformaciones institucionalmente en su historia. Señor gobernador, muchas felicidades. Muchas gracias a la señora vicegobernadora por hacer entrega de este reconocimiento tan especial y significativo para el Banco Central. Solicitamos que el señor gobernador permanezca en el escenario para continuar con la entrega de reconocimientos a los colaboradores en esta ocasión que cumplen 40, 35 y 30 años. Comenzamos con la señora secretaria de la Junta Monetaria, doña Norma Molina, quien cumple 40 años de servicio en este Banco Central. Continuamos también con 40 años de servicio en el Banco Central con el señor subgerente general, don Fran Montaño.
Pasamos de los 40 hacia los 35 y comenzamos con el señor subgerente de políticas monetaria, cambiaria y financiera, quien cumple 35 años en la institución, don Joel. Al señor subgerente de políticas le sigue, también con 35 años, el señor contralor de este Banco Central, José Manuel Taveras Lai. Continuamos con los 35 años y ahora pasamos al departamento administrativo. José Domingo Obando, conocido como Negrito. También con 35 años, el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez. Ahora nos vamos para el grupo de los de 30 años de servicio en la institución y comenzamos con la coordinadora de la vicegobernación, la consultora Dinora Núñez. También con 30 años de la Secretaría del Banco, Moro Gutiérrez Gómez. Continuamos también del Departamento de Recursos del Departamento Administrativo con Robinson Antonio Jiménez Camarena, 30 años. También con 30 años del Departamento de Recursos Humanos, Giovanni Brito Tejada. Treinta años de servicio también del Departamento de Recursos Humanos, Juan Carlos Hernández Reynoso. A Juan Carlos le sigue del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, María Villanueva Pontier. Con 30 años del Departamento Internacional, Huáscar Jiménez Pichardo. Ahora pasamos al Departamento de Emisión y Custodia, con 30 años, José Miguel Cuevas Van der Horst. Del Departamento de Sistemas y Tecnología, Francisco Valerio Beliar.
También de Sistemas y Tecnología, Héctor David Peguero Paula. De Sistemas y Tecnología, Mary Maribel Pujals, 30 años. Continuamos con Rafael Eduardo Cintrón, 30 años en el Banco Central. Ahora pasamos al Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas con Cecil Damián Lugo Cuán. De Regulación y Estabilidad Financiera, nos vamos con Catherine Asensio León, 30 años. También del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Yamira Cerulle. Con 30 años de la Oficina Regional de Santiago, Onassis Taveras Polanco. De la ARS Plan Salud, con 30 años, Guillermo de Jesús Uceta. Y para finalizar con los compañeros de 30 años del Departamento de Seguridad Cibernética y de la Información, Gloria Mariuel Díaz de Vanderhoof. Muchas gracias al señor gobernador por habernos acompañado en la entrega de estos reconocimientos hasta los 30 años. Pero el gobernador quiere entregar esos dos. De la gobernación, nuestro representante ante el Fondo Monetario Internacional, Fran Alexis Fuentes Brito. Y el miembro de la Honorable Junta Monetaria, doctor Ricardo Rojas León. Muchas gracias, gobernador. Ahora llamamos a la señora vicegobernadora para que nos acompañe a entregar los siguientes reconocimientos de 25 y 20 años. De la Secretaría del Banco, Arbanis Méndez Carvajal, el español. Continuamos con el secretario del Banco, Miguel Pichardo García. Del Departamento Administrativo, Arién Ruiz de la Cruz.
Seguimos en los 25 años también del Departamento Administrativo, Isidro Ferrer Severino, Yamasá. De Programación Monetaria y Estudios Económicos con 25 años, Gladys Jiménez de González. También del Departamento de Programación Monetaria, el señor Secretario Ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, Odalis Marte, adelante. Igualmente del Departamento de Programación Monetaria con 25 años, Irene Pérez de Martínez. Con 25 años del Departamento Internacional, Alexander Medina Félix. Igualmente del Departamento Internacional, Carmen Lucía Sánchez de León. Con 25 años de emisión y custodia, Cleira Díaz. Del Departamento de Emisión y Custodia, 25 años para Julio Cabrera Encarnación. Continuamos en Emisión y Custodia y a Julio le sigue Miguelina Marcelino Pichardo. Con 25 años de emisión y custodia, Omar Aquino. Igualmente de emisión y custodia, Willy Alcántara Peralta. Y a Willy le sigue del mismo departamento con 25 años, Winston Perdomo García. Con 25 años, ahora nos vamos a Sistemas y Tecnología. Dani Enríquez Guerra. Igualmente de Sistema y Tecnología, David Colón Ogando. Con 25 años también, María Cristina Florentino Roca. De Sistemas y Tecnología, Mirla García Acosta. Del mismo Departamento de Sistemas, Wanda Elizabeth del Rosario. Del Departamento de Cuentas Nacionales con 25 años, Yesbel Vázquez. A Yesbel le sigue de la Oficina Regional de Santiago, Luis Enrique Corniel.
también de la Oficina Regional de Santiago, Miguel Ángel Martínez Rosario. Nos quedamos en Santiago y ahora con Yuderca Molina Gutiérrez. A Yuderca le sigue del Departamento de Seguridad, con 25 años, Leonel Lebrón Roa. También del Departamento de Seguridad, Mateo Peña Batista. Del mismo Departamento de Seguridad, Narciso Martínez Martínez. Seguimos en seguridad y ahora Nicolás Contreras Zarzuela. A Nicolás le sigue de planificación y presupuesto Patria Román González. Con 25 años, del Departamento de Comunicación, Martín Gómez Molina. A Martín le sigue Yaneri Mora Páez. Con 25 años del Departamento de Tesorería, Marlene Fernández Cabral. También del Departamento de Tesorería, Indira Mercedes Zorrilla. Ahora nos vamos a la estructura soporte del COPRA y llamamos a Miguel Espinal Fajardo, 25 años. Del Departamento de Compras y Contrataciones, Yancy Yocasta Pérez. Del Departamento de Seguridad Cibernética y de la Información, Freddy Espinosa Jaques. Muchas gracias a la señora vicegobernadora por habernos acompañado en la entrega de los reconocimientos de los 25 años. Llamamos al señor gerente para que haga entrega de los reconocimientos de 20 años. Comenzamos con la Secretaría del Banco, 20 años, Carlos Andrés Báez Santos, Super Charlot. A Carlos le sigue de la gerencia, Altagracia Mencía Jansen. También de la gerencia, María Victoria Pérez Rodríguez.
Igualmente de la gerencia con 20 años de servicio, el señor subgerente Roberto Pelichone. Continuamos con la gerencia y Wanda Reyes del Rosario. Luego de Wanda, nos vamos a la consultoría jurídica con Laura Amelia Santorres. De igual forma, de la consultoría jurídica, Luis Tejeda Sánchez. Del departamento administrativo, Alcedo Santos Payams. Del Departamento Administrativo, Amín Zapete Peña. También del Departamento Administrativo, Bartolo Medina Tapia. Continuamos con el Departamento Administrativo con Boni Mosquea Reyes, 20 años. Del mismo departamento a Boni le sigue Carmen Milagros Concepción. A doña Carmen le sigue del mismo departamento administrativo Domingo Santiago Medina. Y luego de Domingo, continuamos con Eduardo Almeida Guerrero. A Eduardo le sigue Francisco Dionisio Amparo. Y a Francisco le sigue del mismo departamento administrativo con 20 años, Ileana Morillo Pérez. Del mismo departamento administrativo con 20 años, Julio César Campaña Martín Bú. Martín Bú, ahí está. ...20 años para Nicanor Rodríguez Santos. Del mismo departamento administrativo con 20 años, Reino García Ayala. Continuamos con Rubén Darío Vidal García. A Rubén le sigue Manuel Clime Fernández.
también del Departamento Administrativo y del Club de Empleados, Miguel Ramos. Ahora pasamos al Departamento de Recursos Humanos con William Maldonado de los Santos, 20 años. De Programación Monetaria y Estudios Económicos, María del Carmen Casá Calzada. Del Departamento Internacional, con 20 años, Harold Vázquez Ruiz. Del mismo Departamento Internacional, Carla González Case. Luego de Carla, en el mismo Departamento Internacional, Miguel Pérez Mercedes, mejor conocido como Microsoft. Nos quedamos en Internacional con Sobeida María de León Santana. Pasamos a Emisión y Custodia, con 20 años, con Raimundo Pérez Disla. De Sistemas y Tecnología, Amelia Ortiz Rey, 20 años. A Amelia le sigue, del mismo Departamento de Sistemas y Tecnología, Héctor Julio Tineo Guzmán. A Tineo le sigue Shirlenis Elizabeth de la Cruz Rojas, 20 años. Ahora nos vamos con el Departamento de Cuentas Nacionales y Estudios Económicos con Félix Bonilla, 20 años. A Félix Bonilla le sigue Iván Humberto Ortiz Frías. Del mismo Departamento de Cuentas Nacionales, José Ramón Olivares. A José Ramón le sigue de la Oficina Regional de Santiago, Elsin Dominicana Rosario. En la misma oficina regional continuamos con Fausto Rafael Guzmán. Y nos quedamos en Santiago con José Rafael Vargas Comprés. Varguita. En la misma oficina regional, Susana María Martínez Rodríguez. Seguimos en la regional con Vanessa Rodríguez Felipe.
El director de la Oficina Regional de Santiago, 20 años en el Banco Central, Yamil Espinal Jiménez. Y también de la Oficina Regional de Santiago, Gira de la Cruz Rodríguez. Ahora pasamos al Departamento de Seguridad, Luis Antonio Abreu Vargas, Canita. Continuamos en seguridad con Marcelino Olivo Mata. También de seguridad, Newton Ramón Medina. Continuamos en seguridad con Richard Ortiz Reyes. Y en el mismo Departamento de Seguridad, Roberto Domínguez Corsino. A Roberto le sigue de Planificación y Presupuesto, Lucidania de Jesús Frías. Con 20 años del Departamento de Comunicación, Julio Cabrera Vargas. Del mismo Departamento de Comunicación, a Julio le sigue Marcel Puello de León. También con 20 años en el Departamento de Comunicación, Soraya Bautista Villamán. A Soraya le sigue del Departamento de Tesorería, Juana Morillo Correa. De la estructura soporte del COPRA, con 20 años, Dilcia Peña Báez. A Dilcia le sigue también de la estructura soporte del COPRA, Rafael Alcántara Figuereo. Continuamos con el Departamento de Sistemas de Pagos con Ariel Fermín Melo, 20 años. Del mismo departamento, Elizabeth Madera Félix, 20 años. Del Departamento de Compras y Contrataciones, con 20 años, Luis Valdés Olivier.
del mismo departamento, con 20 años, Luis Ajael Hernández Cedeño. Y para concluir con los reconocimientos del mismo Departamento de Compras y Contrataciones, Mónica Cadena. Muchas gracias, señor gerente. De esa manera hemos concluido con la entrega de reconocimientos de nuestros compañeros, 338 para ser en total, desde 5 hasta los 50 años de labores aquí en este Banco Central. Todos ellos merecen un fuerte aplauso por parte de todos nosotros en esta actividad tan especial. Aquí termina la parte protocolar de este evento, el acto de reconocimiento por antigüedad y servicio en el Banco Central.